Un nuevo intento de secuestro se dio en el norte del país. Nuevamente la víctima iba a ser un adolescente. El hecho ocurrió en la mañana del viernes cuando 7 hombres fuertemente armados irrumpieron en la estancia Oro Verde de Arroyito en el departamento de Concepción. Los delincuentes atacaron el lugar preguntando luego por el joven, hijo de los dueños del establecimiento, unos ciudadanos holandeses. Al no lograr su objetivo, los desconocidos se llevaron un arma de fuego, 3 celulares, 2 cadenas de plata y fotografías de la familia. Luego de que abandonaran el lugar, el dueño llamó desesperado a las fuerzas de tarea conjunta que se movilizaron con tanques y helicópteros, pero a pesar del amplio despliegue no lograron capturar a ninguno de los sospechosos.